Buenas noches y bienvenidos a una nueva edición de la revista de Medicina y Salud Pública. Me complace acompañarlos a todos una vez más. Les damos la más cordial bienvenida. Aprovechamos esta oportunidad para traernos a cotación un tema muy importante y que se relaciona a la temporada que comenzamos ahora, que comenzamos ya hace algunos días, pero que nos trae a cotación. ¿Pueden existir coinfecciones entre enfermedades respiratorias? Vamos a conversar sobre este tema con la doctora Sanet Torres. Ella es infectólogo pediátrico del San Jorge Children's Hospital. Bienvenida, doctora, ¿cómo está? Hola, buenas noches, bien, ¿y tú? Bien, doctora, acerca de este tema, cuando hablamos de coinfecciones, ¿a qué nos referimos? Bueno, coinfecciones sería como tener dos, para darte un ejemplo, quizás dos virus causando enfermedad a la misma vez. A lo mejor un paciente que tiene síntomas respiratorios, identificamos que puede estar positivo al virus que causa COVID y al virus de influenza. So, sería como una coinfección en ese paciente porque están los dos produciendo síntomas en ese paciente. Porque es importante hacer mención a este tema y en especial cuando sabemos que está la llegada de un nuevo virus, nuevo entre comillas, sabemos que es novel porque aún se está estudiando el COVID-19, cuando también se acerca o ya estamos en temporada de lo que es la llamada influenza, porque es importante hablar de lo que son las coinfecciones y hacer mención a esta explicación. ¿Se puede dar esto a una persona que, como usted bien menciona, pueda tener COVID o influenza al mismo tiempo? Sí, podría pasar, pero ¿verdad? Las personas no deben alarmarse. A veces podemos estar expuestos al virus y no necesariamente nos cause síntomas. Así que sería que tengamos síntomas sugestivos de la enfermedad. Doctora, ¿cuáles tienden a ser, verdad, los síntomas de ambas enfermedades, a pesar de que puedan ser similares? ¿Y qué rol fundamental juegan, además, lo que son las pruebas diagnóstico? Porque es importante no tomar en consideración cualquiera de esos síntomas como un simple catarro, sino buscar la ayuda de los especialistas y descartar bien que pueda ser COVID o influenza, porque es importante dar con ese diagnóstico. Bueno, es importante en este tiempo los virus respiratorios, pues te pueden causar, lo más común es congestión nasal, gotereo, tos y a veces un poquito de malestar en la garganta. Si ese gotereo nasal a veces se va por la parte posterior y te puede causar ese malestar. Los virus o los coronavirus regulares son los que te causan el catarro común. Y eso no tenemos una prueba diagnóstica para identificarlo, lo sabemos por los síntomas. En los tiempos que estamos viviendo, pues estamos en medio de la pandemia y hay otros virus que también causan enfermedad y necesitamos identificarlo. Entre ese está el COVID, así que típicamente el COVID en un paciente adulto puede dar malestar general, fiebre, tos, congestión nasal y algunos pierden la sensación del gusto y el olfato. Así que si eso pasa, deberíamos pensar en COVID y debería hacerse la prueba para detectarlo. ¿Qué prueba debería hacerse? ¿Una prueba molecular o una PCR o una prueba de antígenos si está en esos primeros días de enfermedad? Si por el contrario el paciente tiene más fiebre, tos y mucho malestar o dolor en el cuerpo, influenza es una posibilidad. Así que en ese paciente se le puede realizar en la prueba. Lo que pasa con estos virus respiratorios es que a veces por los síntomas solamente es difícil para el médico o el proveedor de salud que está evaluando al paciente diferenciar si es uno o el otro. A veces solo tienen tos, congestión nasal y fiebre. Así que en ese momento, dependiendo el momento del año o la temporada, se recomienda la prueba. So, si en este momento alguien presenta con tos, fiebre, congestión nasal, pues debería hacerse COVID, la prueba de COVID y de influenza. Si son niños más pequeños, que vengan con mucha tos y congestión nasal, el virus sincitial respiratorio o RSV por sus siglas en inglés, también debe incluirse dentro de esas pruebas de diagnóstico. Doctora, ¿es común que se den las coinfecciones en los niños o tiende a ser más común en los adultos? ¿Existe algún tipo de perfil que respondan estas personas que en algún momento han pasado por un proceso así? Puede pasar en cualquier tipo de persona, adulto o paciente pediátrico.
En el caso de los niños, ¿presenta igual sintomatología? ¿Se realizan estas mismas pruebas como ya usted había mencionado? Sin embargo, en lo que se relacionan a otros virus que puedan estar relacionados y que también se puedan existir coinfecciones, ¿cuáles podrían ser otros virus comunes que puedan entrar en este proceso? Bueno, otros virus que vemos en los niños podría ser, ¿verdad? Uno que se llama adenovirus y en los niños causa fiebre alta, a veces tienen conjuntivitis o los ojos rojos y dolor de garganta, o puede causarles también diarrea. Y hay otros virus, a veces no tenemos la capacidad de en la sala de urgencia, en la oficina del médico, hacer pruebas para todos estos virus y en su gran mayoría los niños tienen una enfermedad viral y resuelve por sí sola. Cuando es bien importante hacer la prueba diagnóstica es cuando tenemos que identificar ese virus que está causando la enfermedad para hacer una intervención y mejorar la enfermedad. Así que eso es lo que pasa con influenza. Tenemos un medicamento o un antiviral, que es el llamado Tamiflu, que se ha visto que si lo utilizamos de manera, si lo utilizamos con prontitud, cuando empiezan los síntomas, el paciente tiene una mejoría en los próximos días. Así que en esos pacientes es importante hacerle esa prueba diagnóstica. Si está positivo, pues entonces ofrecerle esa opción de medicamento. Doctora, hasta este momento, en cuanto a la literatura, ¿qué se conoce en esta coinfección que puede que pueda existir relacionada al COVID? ¿Cuáles son esos virus más comunes que hasta este momento se han podido conocer a través de los estudios que se puedan desarrollar coinfección al mismo tiempo del COVID-19? Bueno, en estos momentos, obviamente el COVID es algo nuevo, o el SARS-CoV-2, que es el virus que causa la enfermedad de COVID-19. Esto es algo nuevo y estamos empezando a conocer de él, so que la literatura que tenemos es limitada y quizás lo que hemos visto es por experiencia o anecdótico. Es muy poco lo que está reportado en la literatura de coinfección. Yo sí te puedo hablar en mi práctica profesional. Yo sí he visto pacientes con COVID e influenza, ¿verdad? Están en el hospital porque tienen muchos síntomas respiratorios. COVID y dengue lo hemos visto también. Así que puede ocurrir cualquier tipo de coinfección. A veces depende del paciente. Si tiene alguna otra condición de base, pues lo puede predisponer a que tengan manifestaciones más serias y requieran que estén en el hospital. Pero no necesariamente el hecho de que tengan dos virus a la vez o que comiencen con un proceso viral y después se contagien con otro es algo malo o van a tener unas consecuencias peores a que otro paciente que tenga solo enfermedad por un virus. En cuanto a los tratamientos y el tiempo de recuperación, doctora, para las personas que puedan desarrollar una coinfección. Bueno, va a depender de cuál es el virus que está causando. Como te mencioné, si es influenza, pues utilizamos algunos medicamentos antivirales para eso. Si es enfermedad de COVID-19, hay ciertos medicamentos que se pueden utilizar para los pacientes de acuerdo a su tipo de enfermedad y en qué estadio de enfermedad están. Y entonces se le ofrece al paciente. En otros virus, el tratamiento o el soporte, el manejo es sintomático o de soporte, ¿verdad? Manejar la fiebre, hidratación, no hay un medicamento particular que le podamos dar, ¿verdad? Por ejemplo, el dengue, no hay un medicamento para tratar el dengue, solo manejo de soporte. En cuanto a la recuperación, doctora, una vez que la persona puede ser diagnosticada, sabemos que puede variar dependiendo del estado de ese paciente, pero ¿cuánto tiempo, cuántos días es lo que ha podido observar a través de lo que ha sido su experiencia hasta el momento? Eso depende y varía de cada paciente. Típicamente los pacientes con un cuadro de enfermedad viral tienden a estar con síntomas entre 48 a 72 horas. A veces puede extenderse un poco más hasta 4 a 5 días y posterior a eso recuperan. Hay pacientes que les toma mucho menos, hay otros pacientes que quizás pueden estar una semana, 10 días, que todavía no se sienten bien o no están de vuelta a su estado usual de salud, pero va a variar dependiendo de paciente en paciente. ¿Cómo analiza lo que puede hacer, ¿verdad?, el comportamiento del COVID-19? ¿Considera que podría ser, como en el caso de la influenza, que tiene un high season o una temporada alta y una temporada baja?
Es una posibilidad, podría ser algo que entonces veamos algunos picos en algún momento particular del año, en donde sea, ¿verdad? O que tenga predominio por alguna estación del año o algún momento del año donde lo veamos más predominantemente. Aún no sabemos bien, pero puede ser que ese sea un patrón de comportamiento que veamos del virus del SARS-CoV-2 que causa COVID-19. Algo que con regularidad recuerda lo que puede ser esa temporada alta, quizás de la influenza, son todos los esfuerzos que se realizan para continuar con la vacunación contra la influenza. ¿Por qué es importante continuar las vacunaciones, en especial la vacunación contra la influenza, paralelamente a la vacunación al COVID, en especial ahora que comienza o que ya comenzó este periodo de esta temporada alta de lo que es la influenza en Puerto Rico? Es importante para prevenir que tenga esa enfermedad y que desarrolle esa enfermedad seria asociada a influenza. Así que las vacunas, eso es lo que nos proveen una protección adicional para poder evitar contagio o si desafortunadamente nos contagiamos con el virus, no tengamos complicaciones serias o enfermedad seria asociada a ese virus. Doctora, en el caso de las personas que digan que ya se vacunaron contra la influenza el año pasado y que probablemente este año no tengan que hacerlo, ¿cuál es la realidad? ¿Es importante realizar esa vacunación contra la influenza cada cuánto tiempo? ¿Por qué es importante? La vacunación de influenza es anual para la temporada de influenza. ¿Y por qué se hace de esa manera? Porque no todo el año están circulando los mismos tipos de influenza y la inmunidad que provee la vacuna es corta. Así que nos protege por la temporada y después tenemos que recibir la vacuna para la próxima temporada. Usualmente la temporada comienza a finales de agosto, principios de septiembre y es en ese momento en donde generalmente se recibe la vacuna. Así que la recomendación es que tan pronto esté disponible la vacuna, pues las personas acudan a su centro de salud, farmacia o donde puedan conseguir la vacuna y vacunarse. ¿Desde qué edad se pueden vacunar las personas contra la influenza? La vacuna de influenza, lo que le llaman el flu shot, que es la inyección, esa está aprobada a partir de los 6 meses. Así que todo paciente a partir de los 6 meses se puede vacunar contra la influenza. Importante que los niños de 6 meses a 8 años, la primera vez que reciben la vacuna, deben recibir dos dosis, separadas por 4 semanas, una y la otra. Ya para las próximas temporadas, en los próximos años, pues solo una vacuna, una vez en esa temporada. En el caso del COVID-19, sabemos que recientemente se empieza a hablar, bueno, de lo que es la vacunación a los niños. Sin embargo, hay muchos padres que todavía tienen duda en cuanto a esto, doctora. ¿Qué se puede conversar en cuanto a la vacunación del COVID-19 y que pueda estar relacionado a los niños? Bueno, sabemos que recientemente el FDA dio una autorización de emergencia para utilizar la vacuna de tecnología mRNA, particularmente la del manufacturero Pfizer BioNTech, para niños de los 5 a los 11 años. Así que los pacientes que recibieron la vacuna en los estudios clínicos se vio que era una vacuna efectiva y segura. Así que eso fue lo que llevó a los científicos a presentar esa información al panel de la FDA para entonces que fuera autorizada. Al momento, pues la vacunación justo comenzó aquí en Puerto Rico, comenzó hace como una semana, semana y media, y al momento no hemos visto efectos adversos mayores asociados a la administración de la vacuna. No obstante, se mantiene un monitoreo constante de la misma porque es una población que nunca había recibido la vacuna y queremos saber y asegurarnos de que todo fluya bien y esté en orden. La vacunación no impide que pueda llegar el virus, pero probablemente los efectos sean distintos. En el caso de los niños, ¿verdad? Que puedan recibir esta vacunación, ¿qué cuidados deben tener? ¿Es una dosis? ¿Son dos dosis? ¿Cómo ocurre, doctora? Al momento la vacuna que está aprobada es la de Pfizer,
y son dos dosis, es en una concentración menor a la que se administran a los adultos o a los mayores de 12 años. Así que viene en un frasco o en un vial con una tapita de un color diferente a la de los adultos. Pero se administra en dos dosis separadas con 21 días entre una y la otra. Para los padres que se preguntan si vacuna a su hijo contra la influenza, tiene que hacerlo contra el COVID. De hacerlo contra el COVID, ¿cuánto tiempo debe esperar? ¿Cuál vacuna debe ser primero? No hay que esperar un tiempo particular entre una vacuna y la otra. Si tienen la facilidad y está disponible, pueden recibir ambas vacunas en una misma visita o el mismo día. Doctora, ¿se han recibido, verdad, algún tipo de experiencia que diga que los niños hasta este momento hayan desarrollado algún síntoma, verdad, como se decían los adultos, que puede dar un poquito de fiebre o algún tipo de escalofrío? En el caso de los niños, ¿ocurre lo mismo o no presentan, verdad, estos síntomas propios de las vacunaciones que a veces pueden ocurrir? Bueno, en los estudios clínicos sí se documentó que algunos de los pacientes podían tener fiebre, malestar general, dolor en el área de la inyección, pero estos son síntomas comunes a todas las vacunas y a ese proceso de administración de vacuna. Y es algo que está esperado posterior a la administración de la vacuna. Lo que queremos es, esto es un refuerzo a tu sistema inmunológico para que si te expones al virus, tu cuerpo ya está preparado. Ya lo reconoce y tiene ese mecanismo de defensa para protegerte en ese momento particular cuando te expones al virus. Así que el tener fiebre y montar esa respuesta, eso es lo esperado, eso es lo que queremos. Tu sistema inmunológico está despierto y está trabajando y está haciendo lo que tiene que hacer. Además de la vacunación, ¿qué otras cosas se pueden realizar para prevenir estas enfermedades infecciosas, doctora? Lavado de manos, ¿verdad? Con la pandemia hemos aprendido que el lavado de manos es sumamente importante, disminuye o minimiza esa cadena de contagio, el no asistir a la escuela, al trabajo cuando estamos enfermos, si tenemos fiebre, pues no deberíamos ir al trabajo porque ese es el momento cuando tenemos más carga viral o más capacidad de poder transmitir el virus a otras personas. Ahora pues estamos usando todos la mascarilla, pero el cubrirnos la boca o taparnos la boca cuando tosemos o estornudamos, pues es una manera de evitar el contagio y propagar ese virus a los que tenemos a nuestro alrededor. En cuanto a lo que fue el uso de la mascarilla, doctora, ¿reflejó un cambio de lo que pudo haber sido el contagio, por ejemplo, de influenza el año pasado? Este año se prevé que el uso de la mascarilla, de verdad, el distanciamiento físico, pueda evitar aún así el contagio, y no solamente de la influenza o de micoplasma o de COVID-19, sino además de eso, de poder desarrollar con infecciones. Sí, lo vimos el año pasado, ¿verdad? Casi no se vieron casos de influenza en la temporada y es, ¿verdad? Por el uso consistente de la mascarilla, ¿verdad? Al tener la nariz y la boca cubierta, disminuye la posibilidad de que tú puedas transmitir el virus si es que lo tienes y contagiar a los que están a tu alrededor. Cualquier enfermedad respiratoria, típicamente todos estos virus respiratorios se transmiten por contacto directo con gotitas de alguien que está enfermo. Y eso es cuando tosemos o estornudamos. Así que la mascarilla, cubrirnos la boca, es lo que nos permite prevenir el contagio a los demás. En cuanto a lo que es el cambio, ¿verdad? Que forma parte de lo que es propio de la temporada, el cambio climático. Esto también puede influir en lo que pueden ser estos virus y que se mantengan durante esta temporada. Sí, eso es importante y lo podemos ver en ciertos virus, en áreas donde las estaciones del año son bien marcadas, hay ciertos virus que predominan en cierto momento y en otros lugares no ocurre así. ¿Verdad? Un ejemplo que podría darte es el virus sincitial respiratorio o RSV. Es un virus que causa bronquiolitis o enfermedad respiratoria en los niños pequeños o infantes, causa
congestión nasal, secreciones nasales, a veces dificultad para respirar. Aquí en Puerto Rico, que el clima es tropical, vemos RSV durante todo el año. Pero hay otras áreas en los Estados Unidos donde RSV es típicamente más frecuente o más común en esa cierta temporada del año, es cuando más se ven los pacientes con enfermedad por RSV. Así que sí, el ambiente y la temperatura tienen o son factores que influyen en todo esto de los virus respiratorios. ¿En qué momento y después de presentar qué síntomas es el momento adecuado de acudir y buscar la ayuda de un especialista, de ir al doctor y descartar que pueda ser un simple catarro o que la persona quizás piense que esté resfriada? ¿Cuál es el momento? ¿Cuáles son esos síntomas que deben estar presentes y que deben llevar a la persona a buscar ayuda de un especialista sin automedicarse? Ok, en los niños particularmente es importante si disminuye su ingesta oral, no están chupando bien y por consecuente lleva a que disminuye cuánto están orinando, ¿verdad? Esos son señales de que se podría deshidratar, así que ese es el momento para acudir a su médico o visitar la sala de emergencia más cercana. Dificultad respiratoria, a veces los bebés por tener tanta congestión nasal, pues se le tapa la naricita, se le hace difícil respirar y empiezan a respirar bien rápido. Los vemos que utilizan los músculos de aquí, de cerca de la clavícula, del pecho, así que ese es un momento para visitar la sala de emergencia, porque no queremos que tengan mucha dificultad para respirar. Y en los adultos igual, ¿verdad? Si empiezas o tienes una progresión de dificultad respiratoria, estás tosiendo mucho al punto de que no puedes hablar en oraciones completas o se te dificulta hacer tus actividades diarias, ese es un momento para visitar a tu médico o visitar la sala de emergencia más cercana. En el caso del COVID-19 en los niños, ¿qué se ha visto hasta este momento como síntomas que quizás salen de los comunes y que ha llamado la atención además para monitorear y agregar a la literatura, doctor? Yo pienso que en cuanto a COVID y los niños, enfermedad aguda o enfermedad aguda por el virus de COVID, típicamente los niños o no tienen síntomas o sus síntomas son bien leves. Fiebre baja, congestión nasal y tos. Lo que es importante asociado a COVID en los niños es esta entidad que se llama síndrome inflamatorio multisistémico, que es una manifestación post-infecciosa del virus. ¿Qué quiere decir? Que el paciente a lo mejor tuvo COVID o los familiares cercanos en ese entorno del hogar tuvieron COVID y de cuatro a seis semanas más tarde ese paciente pediátrico presenta con fiebres altas, dolor abdominal, a veces pueden tener vómitos y diarrea, ojos rojos, algún rash. Y entonces ahí hay que indagar un poquito más y comenzar la evaluación para esta entidad que se llama síndrome inflamatorio multisistémico. Hay que hacer ciertos laboratorios, ciertas pruebas, a veces hay que consultar a otros especialistas para estudios adicionales como un ecocardiograma, así que el cardiólogo es importante en la evaluación de estos pacientes. Y si confirmamos el diagnóstico, pues se les da un medicamento particular o un tratamiento particular a estos pacientes que comprende algo que se llama inmunoglobulina, aspirina y a veces esteroides sistémicos. Porque es como un proceso inflamatorio exagerado posterior a infección aguda por COVID. ¿Se han reseñado algún tipo de secuelas para los niños que hayan sufrido de COVID-19 en Puerto Rico, doctora, hasta este momento? Bueno, en todos los pacientes que tienen COVID, en pacientes pediátricos con COVID agudo tienden a mejorar, no tienen problemas. Sí, los pacientes que desarrollan este síndrome inflamatorio multisistémico deben tener un seguimiento con el cardiólogo y monitorear su función cardíaca. Algunos de ellos pueden tener afectación del corazón, así que es algo a seguir o dar seguimiento para asegurarnos de que todo está bien. Por eso en estos pacientes se recomienda que se abstengan de actividad física exagerada
en un tiempito posterior a la enfermedad para asegurarnos de que ese músculo del corazón se recupera y no puedan tener problemas a largo plazo. En el caso de la influenza o el micoplasma, ¿también pueden derivar efectos secundarios o secuelas relacionadas a la presencia, ¿verdad?, de estos virus en los niños? Usualmente el virus de influenza puede dar, ¿verdad?, manifiesta con enfermedad respiratoria. En algunos pacientes pueden tener complicaciones a nivel pulmonar, o pueden quedar con un poquito de daño en el pulmón posterior a la infección, o pueden tener enfermedades bacterianas sobreañadidas, ¿verdad? Les da influenza y como ese tejido del pulmón está un poquito susceptible por esa enfermedad, pues pueden tener una pulmonía por bacteria. Así que a veces necesitan una estadía prolongada en el hospital, uso de antibióticos por complicaciones asociadas a eso. Luego de que alguien ha padecido una coinfección y pueda continuar sus tratamientos adecuados, puede recuperar su vida normal y tener buena calidad de vida, doctora, ¿es esto posible? Y en especial para los pacientes pediátricos. Sí, usualmente los pacientes pediátricos se recuperan de estos procesos virales. En su gran mayoría son niños saludables que están en crecimiento. Si tienen una buena nutrición, pues todo ese tejido tiene la capacidad de restaurarse y no deben tener secuelas o problemas a largo plazo asociados a esto. ¿Cómo se puede prevenir? ¿Qué actividades se pueden hacer y al mismo tiempo cuáles se deben evitar? Para acercarse o poder adquirir estos virus, ¿qué cosas sencillas nos pueden llevar a tener, preparar mejor nuestro cuerpo para evitar que se desarrollen estas infecciones o adquirir estas enfermedades, estos virus? Bueno, siempre es importante tener todas las vacunas al día, ¿verdad? Los niños deben tener todo su esquema de vacunación al día, incluyendo la influenza de temporada, si estamos en ese momento. Una buena nutrición es importante. Y que siempre hagan algo de actividad física. Es interesante y es bien particular que los pacientes obesos o los pacientes pediátricos obesos a los que les ha dado COVID han tenido complicaciones serias. Así que se ha asociado la obesidad a un factor de como factor de riesgo a enfermedad seria por COVID, tanto en adultos como en pacientes pediátricos. Así que esa parte de la nutrición y actividad física en nuestros niños es importante overall para que todo esté bien. Lo otro, como mencioné anteriormente, lavado de manos constante, no ir enfermo al centro de cuido o a la escuela o al trabajo, y visitar a su médico si es que la entiende que está enfermo y necesita una evaluación. En el tema de lo que es el hogar, doctora, una vez que alguna de las personas del hogar ha sido diagnosticada con alguno de estos virus o de estas enfermedades infecciosas, ¿qué cuidados se deben mantener en el hogar para evitar que otras personas puedan también contagiarse? O por el contrario, ¿qué es lo recomendable para evitarlo desde lo que es el ámbito del hogar? ¿Se debe limpiar con mayor frecuencia? ¿Qué cosas se pueden hacer? Pues yo pienso que podemos tomar el ejemplo que hemos usado ahora con COVID. Si alguien está enfermo, pues a lo mejor los demás utilizar mascarilla o cubrirnos la boca cuando esa persona está, ¿verdad? Esa persona cuando está tosiendo o está estornudando, para así evitar el contagio a los que están a su alrededor. Lavado de manos, la limpieza de las superficies, no compartir efectos personales o vasos, utensilios, y de esa manera disminuyen la posibilidad de contagio entre los que están en el hogar. Además de lo que podría ser el apoyo familiar y también intentar mantener buen ánimo, ¿verdad? Buscar que esa persona sienta que es un proceso que puede pasar. Esto juega un papel fundamental, doctora, en lo que puede ser el cuidado de las personas con coinfecciones. Discúlpame, como que se entrecortó la comunicación y no pude escuchar bien tu pregunta. Sí, doctora, le comento nuevamente. Lo que podría ser el ánimo y el apoyo familiar, el apoyo de las personas, ¿verdad?, en el proceso que pueda pasar el paciente, ¿es fundamental, es importante?
Sí, ese apoyo familiar es bien importante y ahora con el COVID lo vimos o algunas personas estuvieron, ¿verdad? Esa interacción quizás se vio un poquito afectada en el paciente que era diagnosticado con COVID y tenía que aislarse por completo del hogar, así que estaba solito en su cuarto, le daban la comida desde afuera. Para evitar el contagio de los que están a su alrededor. Así que es importante ese apoyo familiar durante ese momento de enfermedad o en ese periodo de enfermedad. Nos acercamos a un momento quizás uno de los más esperados de todo el año, como lo es la Navidad, pero hay que estar conscientes que las enfermedades, y en especial las que se relacionan a las enfermedades respiratorias, justamente en la época del año también se multiplican. Así que es importante recordar estas consideraciones que usted ha traído a cotación. ¿Qué más podemos agregar en cuanto al tema y que las personas deberían tener en su mente y en su conciencia ahora que se acerca un periodo de Navidad en el que quizás muchos quieren compartir, pero que se les olvidan estas ciertas medidas de seguridad y de mantener este sano compartir quizás que van a buscar las personas? Yo pienso que es importante que todos, ¿verdad? Todos en ese núcleo familiar estén vacunados para todas las vacunas, tanto COVID, influenza o las que le toquen a los pacientes pediátricos. Recalcar de nuevo, si te sientes mal y estás enfermo, no deberías asistir a esa fiesta familiar, porque vas a contagiar a los que están al alrededor, ¿verdad? A tu alrededor. Si no pueden mantener el distanciamiento, pues se sugiere que se siga utilizando la mascarilla. En ese momento, particularmente si es un espacio cerrado donde no puedes mantener el distanciamiento y lavado de manos frecuente. Gracias, doctora, por acompañarnos y por responder todas nuestras preguntas. Claro que sí, siempre a tu orden. Conversamos en esta ocasión con la doctora Sanet Torres. Ella es infectólogo pediátrico del San Jorge Children's Hospital. Yo los invito a todos ustedes a que sigan conectados con la revista de Medicina y Salud Pública. Sigan la programación de MSP. Búsquenos en Instagram como @MSPRevista. También puede buscar la página web como www.medicinaysaludpublica. Y también lo invito a que nos siga por Facebook, Revista de Medicina y Salud Pública. Soy Gisette Arellano y será hasta una nueva oportunidad. Todos los días, de lunes a viernes a las 2 de la tarde por Teleoro Canal 13, conéctate con Revista de Medicina y Salud Pública. Conectados con tu salud. El primer programa de la televisión puertorriqueña dedicado completamente a noticias de ciencia, medicina y salud pública. Médicos infectados por COVID-19, algunos vacunados, otros no. Un enfermero muy aguda, como un proceso en el cual. Video reportajes, micro documentales, entrevistas y análisis del amplio mundo de la ciencia y la salud aquí en Teleoro Canal 13.